voy a tomar algunos datos tuyos, alguna evaluación psicológica. Lo primero que voy a hacer es apuntar que tienes un párpado de un color y uno de otro color. Así es. Porque tienes una personalidad bipolar. Nombre completo, por favor. Lisbeth Jazmín Rodríguez Saucedo. ¿Y entre tus compas, así, o entre la familia, te dicen? Doña Melapelas. Doña Melapelas. Con razón te me decías conocida. Me llamo David Albiter Alpizar. David Albiter Alpizar. Y estoy muy bien. Incompletito, pero muy bien. Citlali Elizabeth Teresa Camacho. No se enojadas, Citlali. Relájate. Esto es una entrevista de recursos humanos. Pásala bien. La vida es muy corta. Entonces, Citlali. ¿Pero te dicen? La Inge. ¿Y por qué te dicen la Inge? Pues porque soy ingeniera y tengo... ¿Qué te yo, verdad? ¿Por qué pregunto? Tienes toda la razón. ¿Ingeniera en qué? Ingeniera civil. O sea, tú estás de repente calentando tortillas y... ¡Cómprame más grava! Algo así. Pues usted dígame, yo le ayudo. ¿En ah, qué le ayudo? Perfecto. Erubiel Santiago Sosa Muñoz. ¿Pero te dicen? Panda. ¿Por qué crees que te dicen panda, mi panda? Estoy esponjosito. ¿Estás, sí. estás pachoncito? Estás pachoncito. ¿Verdad? Los tres chefs. ¿Te caen bien? Sí, me caen muy bien los tres. Es imposible que los tres te caigan bien, ¿no? Bueno, es José que... José Ramón y a José Ramón le cae bien. No, sí, José Ramón, pero además es... O sea, él te dice las cosas como son y como vienen. Entonces, a mí sí me gusta que me lo digan así. Que te le echen en la cara, la verdad. Sí. Y el chef Herrera, pues, es guapo. ¿En serio? Tenemos que evaluar, porque ya van varias que lo consideran guapo. Y yo lo veo y de verdad... Es que es su personalidad. No puedo superar la encía que tiene, como que le supera aquí el diente. Es su personalidad, su barba, entonces, pelo como en pecho. Es mucha testosterona, ¿no? Sí. Como que te acercas a él, ajá. Y sus ovarios dicen... Sí, por favor, ajá. Sus nuevos dientes también están muy padres. Están muy bonitos, ¿no? Muy bonitos, la verdad. Los quedaron bien. Muy seguido. Sí, sí, sí. Es que le dieron la... Con tantas veces que se metía la cuchara tan agresivamente. Sí, en pues no, ya no me pasa así, ¿no? Exacto. ¿Quién es el que tu favorito? Mi favorito es Betty y Joserra y un poquito bajito el chef Herrera porque ataca mucho también. Ataca mucho, ¿no? Sí, mucho. Güey, ¿no? Ataca mucho. Si podrías definir a tus compañeros con una palabra, ¿serían? Un limón, digamos. Sirven para sazonar las cosas. Un limoncito. Felicidades, acabas de hacer tu estancia aquí más complicada. ¿De dónde eres? De Guadalajara, Jalisco. Soy de Tejupilco, Estado de México. Ay, Tejupilco. Su kiosco y su nieve. Soy de Concordia, Sinaloa. Uy, Concordia, Sinaloa. Hermosa tierra. Top 3 de las cosas que te gustan de Guadalajara. Los hombres. Que a su vez también a los hombres también prefieren. Otros hombres. Me gusta el clima. Muy de Guadalajara. Templado. Guadalajareño. Y el virote. Bañado de preferencia. Harta salsa. Para chopearlo incluso. Sí. ¿No? Top 3 de cosas de Tejupilco. Pues ahora sí que sí, la nieve, la neta, el pan. ¿Sí está buena la nieve? Deliciosa, ¿de ¿eh? ¿De qué es? Del que tu mamey, que leche. Ya un mamey y leche. En ese orden sí, siempre. Sí, claro. ¿Y luego? Te puedo decir toda la lista, limón, melón, arrayán. Ok, la nieve ya está claro, que exacto, te encanta la nieve, sí, está clarísimo. Ufa. ¿Y luego? El pan, hay unas pirámides también ahí. Eso, patrimonio eso cultural de la humanidad. El número uno, por carajo, supuesto, óyeme. Por favor, hombre. El top 3. La comida, los raspados de Concordia, sí, son feliz. Mundiales. Sí. La iglesia. La iglesia, claro, sí. Es muy especial. ¿En sí. qué otro lugar encuentras iglesias? En ningún no. lugar de México. Y los tacos. Solamente vas ahí por tacos, sí. ¿no? Hay iglesias, tacos y... Raspado. Y raspados. Sí. Ay, qué lugar tan exótico de México, de verdad. Yo soy de Chapultepec. Pequeño pan en Chapultepec. No, de Iztaccíhuatlán, Veracruz. Lugar de lodo blanco. ¿Por qué se llama lugar de lodo blanco? Porque la tierra es blanca ya. Top 3 de cosas de Iztaccíhuatlán, Veracruz. Ya se dan los chayotes. Otra cosa que tenga especial tanto los Miyaca. ¿Yo? El panda. Obviamente. ¿Otra cosa? De Tlaxcinidaco. Hay muchas industrias, muchas fábricas allá de todo. O sea, ya nada, ya no hay nada. ¡Ey, raza! No olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su resolana completa todo el fichi cotorreo que traemos siempre.